Hola, brecheros, bienvenidos al blog número 10 de estos blogs más del diciembre de 2018. Esta Navidad, yo quiero gozar, comprar una tecielo para vacilar, comprar una tecielo para vacilar. En el día de hoy estaré probando unas mascarillas que compré, raras y únicas a la vez. La primera mascarilla ya yo la había visto en realidad en las redes sociales, que todo el mundo la trató. Es esta. Mira, tiene un puerquito. Esa supuestamente es carbonada y hace como burbujas en tu rostro. Esa es la que crece, que es como gris y crece. Ustedes van a ver. La otra, que es esta, yo la encontré buscando la primera. La encontré por ahí, como que me apareció sugerida. Y esta es, supuestamente, es un imán. Oye, el punto es, yo me encontré eso como tan raro. Digo, una mascarilla, un imán. Así se ve. Se llama Black Lobster Mask. Es esa. Me abrirla. Esas mascarillas son chinas, ya ustedes saben. Ay, ay, ay. Así se ve. Huele a perfume de hombre. No sé por qué. Se supone que yo me lo voy a poner. Me lo pongo con esto. Y con esta, cuando ya tenga un rato, cuando la mascarilla se seque, con esto, que es un imán, es que se va a ir quitando la mascarilla. Yo quiero ver eso, si funciona de verdad. Porque eso está raro. La otra yo no la saqué de la caja. Déjeme sacarla. Bubbles, se llama Bubble Clay Mask. Ahí está. Bobo Clay Mask carbonada. Dice que limpia la suciedad, limpia la piel, la superficie de la piel, el exceso de grasa en la piel y los efectos del maquillaje. Ay, pero es gelatinosa, miren. Pero yo volteo eso y ella se sale, ¿ves? Yo lo volteo y ella se sale. What? Entonces, esta, la otra, le da brillo a tu cara y es como un moisturizing. No sé cómo se dice eso en español. Yo lo voy a poner por ahí por la pantalla, la traducción. Una mascarilla magnética. Es una mascarilla magnética. Entonces, vamos a empezar con el video. Entonces, yo voy a usar la del puerquito primero. Era por ahí que se agarraba, yo no sé. Ay, qué frío. El puerquito primero, yo di search. Vamos a ver cómo termina esto. Eso está demasiado frío. Muy frío está. Y este palito está muy incómodo para yo ponerme esa mascarilla. Recuerden lavarse la cara antes de ponerse una mascarilla, porque explíquenme ustedes, ponerse una mascarilla con el rostro no lavado. Yo como que escucho algo que está como subiendo, como que algo está sonando, como si fueran burbujas. Yo siento que está subiendo. Y se ve que está subiendo. Pues sopa de una vez, de una vez. Se ve muy regreteado. Vamos a darle su tiempo ya. Me falta bigote ahí. Oh,
dejé la mitad del bigote afuera. Eso está rarísimo. Yo siento la coquillita en mi cara. Bueno, ¿cómo que los chinos inventan tanta cosa? Unos momentos después. Yo creo que ya está bueno, ya yo tengo como 5 minutos con esa mascarilla. Tiene mucha espuma, pero se está como yendo de mi cara ya. No ve como que está por pedazo. Me voy. Y está loca, manín. Ya me voy a lavar la cara. Vuelvo ahora. Yo duré más quitándome la mascarilla que poniéndomela. Porque mientras más yo me la quitaba, como que seguía haciendo espuma. Yo me quitaba un lado y quedaba un poquito más de la crema, de la mascarilla. Entonces me iba para el otro y seguía haciendo espuma de este lado. Y yo, entonces, y hasta que no me la quité bien, no dejó de hacer espuma la mascarilla. Pero es muy buena porque me quitó toda la grasa de la cara. Está suave, suavecita, como la nalguita de un bebé. Me gusta, la verdad, porque como que uno siente como que le masajea la cara mientras se está limpiando con las burbujas y las cositas. Y sí, la puedo recomendar porque está muy buena la mascarilla. Yo voy a probar la segunda mascarilla ahora. Estoy muy emocionada por probar esta, la verdad, porque me da mucha curiosidad de que sea una mascarilla magnética. ¿Qué? Una mascarilla magnética. Tengo miedo. Supongo que eso hay que ponerla bien. Huele demasiado a perfume de hombre. Me hubiera gustado que tenga otro olor. Pero esa mascarilla se alarga. Se alarga. Me ven el cerebro ustedes por ahí. Una mascarilla magnética. Yo no puedo creer eso todavía. Dejémosla un rato. Deja ver qué es lo que dice la caja. Dice de 5 a 10 minutos y que te pongas en la cara una capa fina, no muy gruesa. Y eso fue lo que yo hice. Y bueno, vamos a esperar a ver. Me vemos ahorita. Ya han pasado unos 15 minutos desde que yo me puse esta mascarilla, ¿verdad? Me pasé el tiempo. Y dice que al imán necesito ponerle una servilleta arriba. Servilleta, imán. Y así, me lo voy a poner en la cara para ver. ¡Oh! ¿What? ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes están viendo eso? ¿Qué? Sorprendida. Sorprendida estoy yo, miren eso. ¡Oh my God! Se siente raro cuando bajara. ¡Ay, Dios mío! Miren, que yo no estoy esperando, miren. Se está jalando solo. ¡Ay, mi madre! Ya ve. Mira eso. ¡Oh! Se siente
es raro, como que te jala la cara. Miren eso. Pero ustedes están viendo eso, miren. Yo, tapuyú. Pero yo no voy a la campesina aquí. Dice, yo no estoy apoyando la servilleta, tapuyú, miren. Oh, Dios. Yo no puedo creer esto. Estos chinos están... Oh, Dios santo, padre. Oh, Jesucristo. Oh, Dios. Mira. Suave, tata. Oh, yo no puedo creer esto. No lo puedo creer. Yo no he cambiado la servilleta, miren. Yo no la he cambiado. Ay, Dios mío. Esto es increíble. ¿Dónde ha llegado la tecnología, señor? Ay, Dios mío. ¿Dónde ha llegado? Mira, eso está full y todavía lo sigue jalando. Oh, Dios. Estoy impresionado. Estoy impresionado. Oh, Padre. Oh, Padre Celestial. ¿Se fue toda? Con una sola servilleta. No, espérate, mi favorita. Esta fue mi favorita. No hizo reguero. Deja la cara suave. Oh, my God. Oh, Dios mío. El imán. Ay, Dios mío, cuánta tecnología. Mira, después que lo quito del imán, se pone pastosa. Miren dónde está la mascarilla. Toda, o sea, toda la que yo me puse en la cara. Y bueno, brecheras, esto fue todo por el video de hoy. Me encantaron las dos, la verdad. Cada una tiene algo que lo hace único. La primera, me gustó cómo se sentía cuando quedaba esa masajita ahí con la burbujita. Y la segunda me sorprendió bastante como lo fácil que ella se quitó de mi cara. O sea, yo no tuve ni que pararme de esta silla para quitarme la mascarilla. Me encantó, la verdad. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Díganme ustedes cuál de las dos ustedes comprarían ahí en los comentarios. Díganme. Y nos vemos en un próximo video. Bye.